Hoy, ¿cómo estás este cambio? Ah, sí. Bueno. Bueno, vamos a esperar a nuestro amigo Cristian para que se conecte. Can't get no satisfaction. Wow. What's going on here? Se le habrá caído el internet a mi compadre. A veces pasan estas cosas. Welcome to life. Oye, no sé cómo agregarte, Chris. Te mando la invitación para que te unáis y no. Me dice que no estáis disponible. A ver. Te mando la invitación de nuevo. Sí, me dice que no estáis disponible para conectarte. Ahora te acepto tu invitación y me dice que... Ahí estamos. Ahí sí. ¿Lo logramos? ¿Cómo Oh, estás? no te voy a agregar. Ahí sí. Bueno, ¿Cómo estáis, compadre? bien, ¿y usted cómo está, amigo? Bien, súper. Hoy día entretenido. Es como bacán empezar esta rutina de hacer unos lives y conversar de estos temitas. Sí, súper rico, estimulante. Bastante, ¿cierto? Sí. Y esto hoy día, como justo estaba pensando mucho de lo que estoy conversando, la conversación previa a que nos conectáramos acá ¿Ya? de este viernes que fui a este evento, estuvimos conversando sobre todos estos temas. Llegó pura gente que no conocía, que todos estábamos conectados con estos temas y se armaron todas estas conversaciones y empezamos a hablar de la autoobservación, que es lo que nos ¿cómo, cuál es la palabra? La que No con no, lo que nos congrega, eso. congrega, sí. Exactamente. ¿Tú quieres partir con el tema? No, dale tú, porfa. Tú ¿Ya? me Bueno. invitaste, tú me invitaste. Estoy en tu Bueno, casa. entonces. Bueno, hola a todos, yo soy Pablo, acá estamos con Chris y deseamos juntarnos a conversar sobre lo que es la autoobservación. ¿Qué es la autoobservación? Quizás como concepto. ¿Cómo empezar a introducirlo? A ver, esto como somos tan informales para hacerlo, nos hemos preparado como un show. Es un poco agarrarnos de lo que te decía el otro día, tal vez, de cuando uno toma conciencia de lo que está pasando dentro de uno, lo que uno está pensando, lo que está sintiendo, cómo afrontar esas cosas, ¿o no? ¿Puede tener algo que ver con eso? Claro, ya. La autoobservación es tener la capacidad al final de mirarnos a nosotros mismos. Eso es, en realidad que empezar a, en vez de vivir reaccionando frente a lo que ocurre afuera, sino que empezar a ver cómo nos sentimos, empezar a conectar con nuestras emociones para así entendernos y empezar a movernos y actuar desde el momento a momento desde ahí, desde cómo nos, desde el, nuestra intencionalidad.
¿Cómo comenzar con esto? A ver, si estamos en una determinada situación, lo que muchos de nosotros aprendimos a la primera, o de primeras, o que nos enseñaron, es que hay que reaccionar frente a lo que pasa afuera. Lo que está pasando afuera, y nosotros como que analizamos, emitimos juicio de lo que pasa afuera, y de ahí actuamos. Pocas veces, o lo que podemos entrenar, es comenzar a hacerlo al revés. Nosotros tener nuestra intención clara, nosotros empezar a conocer nuestra emocionalidad, empezar a dirigirla, y así empezar a movernos hacia adelante. Sí, para que andamos con cosas, es un tremendo desafío. Sí, pues estamos acostumbrados al otro. Exactamente, o sea, nosotros venimos de la vieja escuela que nos enseñaron a veamos qué está pasando afuera y decidimos qué hacemos. En vez de, no, yo quiero hacer esto y para hacer eso tengo que moverme y en lo posible lograr evitar los juicios de cómo se hace el proceso. Entonces, ¿qué es la autoobservación? Empezar hasta a poner nuestra atención nosotros mismos, no afuera, sino adentro. No sé, yo estoy caminando por la calle y de caminando por la calle, ¿cómo me siento? A estar mirando cómo me siento. Y cuando en la medida que empezamos a entrenar el cómo me siento, empezamos a desarrollar la capacidad de comprendernos a nosotros mismos. Por lo tanto, vamos a empezar a entender si de verdad, por dar un ejemplo muy básico, queremos estar caminando en ese momento por la calle, ¿no? Porque a veces estamos caminando por la calle porque tenemos que hacer algo que pensamos que tenemos que hacer, pero realmente no lo sentimos. Y no lo sentimos porque estamos tan acostumbrados a ser mecánicos y no autoobservarnos, que al final no estamos siendo nosotros mismos. No somos nosotros los que estamos ahí, estamos siguiendo un programa, una forma de actuar que nos una idea de algo que tenemos que hacer, pero no necesariamente nosotros. No sé si claro. Entiendes. Sí, como consecuencia de eso, uno empieza a ser más consecuente justamente con lo que uno siente, uno es, a cómo uno vibra, digamos, o en qué vibra, y se van abriendo las cosas inevitablemente. Como que tu camino se va apareciendo. Claro. Cuando actúas en consecuencia, estás sintiendo eso. Y haces lo que quieres hacer en ese momento y lo que no. Claro, porque no sé, pues hay como, tiene mala fama el hacer lo que uno le nace hacer, porque lo quiere hacer de la guata nomás. Sino que no, hay cosas que son responsabilidades, que sí esas son importantes, no lo que te gustaría hacer a ti, o quién te gustaría llegar a ser a ti mismo. Tú tienes que convertir en ese ideal que te dice una sociedad, o tu familia, o lo que sea. Yo lo veo que está como conectado con todo eso, no sé si tú. Completamente, de hecho cada vez que empiezo todavía recuerdo momentos específicos de niño, momentos en que vivía muy alto y que estaba súper alineado, y llegó mi viejo y nos puso, no sé, no digamos el látigo literalmente, pero como que no, nos cortó el espacio, y me acuerdo que estaba jugando con mi hermano que nos creíamos espadachines por un momento, y los dos estábamos fluyendo mucho. Mi viejo llegó y dijo, no pueden jugar aquí en la pieza, no estamos molestando a nadie, pero no pueden jugar acá, y nos pescó y nos fue a sentar, literalmente, así como muy escena película Matrix, nos pescó, nos sentó en el sillón y nos puso a ver tele. Oh. Como que estábamos molestando. Claro. Hay cosas que uno trae de forma también natural, porque, por ejemplo, también hablábamos con unos amigos músicos el otro día, el fin de semana que te estaba empezando a contar. Ya, no, yo también era inquieto cuando chico, sí, yo también, qué sé yo, y como que la cosa es la percusión, ¿cachai? Como, nunca me olvido que yo estaba con mi papá, ya que sacaste este tema de con la familia, que a uno lo marcan muchas veces, para siempre, pero no significa esas cosas, es un cacho. Bueno, y yo estaba así como repercutiendo y estábamos viendo la tele, o sea, él estaba viendo la tele y yo estaba... De repente yo así como... ¡Ah! ¡No te voy a quedar quieto un momento! ¿Eh? Y fue así como que, la forma en que me lo dijo, me sentí como que estaba tan fuera de contexto y como que estaba tan mal lo que estaba haciendo, como que me tuvo un balde de agua fría. Algo pasó ahí en ese momento, nunca me olvidaba. Fue así como... Te programó. De una, así, ¡ta! Te programó, sí. Eso está malo. Si eres feliz y fluyes, molestas al resto, entonces exacto. no puedes disfrutarte a ti mismo en un espacio con más personas. Y empezó así la cohibición social. Claro, justamente.
Ahora después terminé tocando batería igual, me dio lo mismo. Hasta el día de hoy ando pegando a mi grito por ahí. Pero claro, te das cuenta después, mal, po. Con suerte te das cuenta de lo que te, de esa programación que te pusieron para espabilar y buscarte nomás, po, y fluir y que no te importe si a la otra no le gusta o están en otra onda, es su tema nomás. Bueno, ¿por qué tú cortarte la ala solo? Porque estamos súper dormidos, pues cuando éramos chicos, como aprendimos eso, crecimos con esa forma de actuar y pensar y sentir en realidad, pues. Lo único que sentíamos era el miedo. Entonces estábamos en un grupo y tienes ganas de ponerte para percusionar y te baja el miedo inconsciente, del subconsciente, y ya tú lo gatillas a miedo a que me reten. Y no te mueves, pues. ¿Y qué pasa? Que te echas a perder, pues te empiezas a estresar, tu cuerpo te empieza a exigir que te muevas, pero no lo haces. Y así empezamos con ese ciclo de que después empezamos a enfermar, a estresar, a pasarlo mal, y vamos a lugares en los que no queremos estar, pero el programa subconsciente salta y dice que si no estás acá va a pasar esto, te gatilla el miedo te empuja a la situación, no disfrutaste, no aportaste nada, pero ahí está ahí como un esclavo. Claro. El esclavo está, que le decimos, la prisión mental. Exacto. Yo te he contado, creo que después con los años también desarrollé una fobia a que me escucharan ensayar la voz. Y eso para mí ha sido terrible, porque previo a la pandemia yo viví varios años que yo ya tocaba música en vivo, pero no podía ensayar la voz fuera donde fuera y si me escuchaba. ¿Cacha el rollo? Entonces llegaba con el estrés de tener que rendir bien frente a otras personas, un lugar que me estaban pagando plata para que yo entretuviera a las personas. Llegaba el estrés y la voz me iba a responder en determinadas partes de las canciones o no. ¿Por qué? Porque me ponía a ensayar y si sabía que estaba en la otra habitación o dos habitaciones más allá alguien, yo me sentía cohibido. Entonces también vienen muchas de las cosas de las que estamos hablando, vienen de ahí. También de esas cosas que estamos hablando, como esas programaciones cuando uno es el niño sobre todo. Exactamente. Estaba justamente tomando... autoobservándome, tú sabes que los procesos que estás tú, por ejemplo, ahora hemos coincidido en épocas, ¿cachai? Que también estaba con los míos, estoy en los míos, y la autoobservación ha sido clave, po. Yo estoy trabajando a full, fervientemente en eso, todos los días, porque sí, lo necesito. Sí. Es lo único que podemos hacer, porque al estar autoobservándonos constantemente, podemos ir descubriendo lo que nos genera conflicto. Entonces, al traerlo a la conciencia, o sea, hacernos conscientes, porque para explicarlo un poco, a veces, no sé, pues ya estamos con miedo a algo. Miedo a, no sé, estoy en la calle y veo, no sé, algo popular, un grupo de gente, si vienen contra mí, quizás en algún momento algún programa negativo asociado a eso se va a gatillar, y mi justificación de la mente racional va a ser: ah, el grupo de gente, me pueden hacer algo, me pueden dar jugo, que me ha pasado un par de veces que en grupos de gente media curadita me han gritado cuestiones, o que está ahí, me tiene como que cruzar la vereda. Sí. Y entonces lo importante de la capacidad de autoobservación es poder discernir en ese momento, en vez de quedarme en esa justificación lógica, descubrir realmente de dónde viene ese miedo. Y voy a decir, me dio miedo esto, me generó esto. Y el momento en que hago ese como clic, en que lo hago consciente, en que descubro esa frase que gatilla el miedo, es como que ¡puf!, como que soltáis la carga energética de eso, y baja la intensidad, pero al 1000 por 1000. ¿Te ha pasado eso? Mucho. Es como cuando hay terapia, solamente que ahora lo haces tú solo, como cuando ya tenéis, como estáis lo suficientemente abierto y abierto a resolver cosas, porque si te queréis quedar encerrado en la programación, está dale. No, eso va fácil. Eso más aquí, fácil. Aquí nos pusieron la percepción negativa del estrés, mi amigo Pato. La percepción negativa del estrés. A ver ahí. Reprimir. Pato. O enfrentar. Exacto. Reprimir es lo típico que quiere hacer la mente, pues, porque la mente no quiere abrirse, porque se pierde. Entonces, enfrentar, pero si bien yo siento que enfrentar
no es como ir al choque solamente, sino que ir al choque a abrir tu mente. Eso, ¿enfrentar qué? Claro, yo siento que es más enfrentar el programa, hacerse cargo del programa, es más enfrentar eso. Eso entiendo yo por lo menos. Claro. Sí. A ver, Pato, ponnos, no sé, escríbenos, ¿cuál es tu opinión? Te abrimos el espacio para que nos escribas y vamos a estar atentos. Sí, claro, pero pues, sí, hay que estar trabajando en eso todos los días porque, como decía un amigo por ahí también años atrás, los comportamientos se cristalizan, porque las formas de pensar, y mientras mayor eres, más tiempo pasa, es peor, se va solidificando más eso y después para deshacerlo. Para deshacerlo después ya tienes que mandarte una ayahuasca. Claro, por lo menos. O darle todos los días, yo estoy abocado a eso, todos los días como un cincel, porque se siente increíble cuando, como dices tú, baja el nivel de intensidad de ese programa. Solamente al poder observarlo, lo miráis como que o como que se desvanece, es increíble. Claro, entonces ya la situación no es lo que tu miedo estaba interpretando, entonces tú ya te comís la situación, pues. La situación. Exacto. Ya no te comes, ya no te reprimes, ya no te achunchas, sino que ya, claro, ya no sientes ese miedo, por lo tanto sigues avanzando en la tarea o en la que sea que estabas haciendo. Sí, es ahora, como ser presa de la ansiedad o no. ¿Es como qué? Como ser presa de las ansiedades o no. Cuando uno lo, claro, sobrepasa en las emociones, va para allá, para acá, pero tú no tenías el control de nada. No, lo sabemos, ¿no? Sí. Hemos tenido que aprenderlo a balazos, pero... A porrazos, como sea, pero lo bueno es aprenderlo. Sí, así que, bueno, ¿cuáles son las claves como para empezar a ser más autoobservadores? A mí, por ejemplo, me sirve en un momento empezar a decretar, o en vez de estar pensando, a ver, ¿va a pasar esto o qué va a pasar afuera? ¿Para qué hago? O voy a analizar lo que pasa afuera, es como, no, a ver, ¿qué quiero hacer yo hoy día? ¿Qué quiero de mi día? ¿Qué quiero vivir? ¿Cómo me quiero vivir hoy día? Y eso ya no deja de darle poder a lo que está pasando afuera. Me ha pasado un par de veces que he llegado a grupos y quiero hablar de un tema, pero cuando lo tengo súper claro, así como bien autoobservado, bien alineado, como que la conversación la termino llevando yo todo el rato. Por eso, claro, cuando estoy muy tan claro conmigo mismo que los programas nos sabotean. Cuando ando en la bola más reactivo a lo que pasa afuera, ahí como que es prácticamente me siento a escuchar o a dar opiniones vanas. Opiniones banales. ¿Pero eso es porque te auto, como que te protege igual? Claro, si lo que hace la mente cuando se siente, o desde el ego cuando quedamos en esos programas, es que se inseguriza, y claro, y como el ego quiere protegerse, y nos identificamos con el ego, cuando caemos en esa identificación, estamos inseguros y nos autoprotegemos y como que... Sí. Se puede decir que no estamos bien. Así que pues, ese es como un buen comienzo para empezar, bueno, a descubrirnos. Patricio nos dijo, grande, chicos. Gracias, Patricio. No sé si andábamos por donde él nos preguntaba, nos decía, pero bueno, ahí se va desarrollando la conversa. Así que, bueno, a ver, eso es como un primer ejercicio que se puede empezar a desarrollar para trabajar esto. Que yo digo, al tiro, yo no lo domino, y creo que tú tampoco lo tenemos, si no ya seríamos gurú, ya seríamos Jesús. Sí. Pero en fin, la cosa es como aprender a empezar a estar en la... a dejar de ser reactivo, es el primer paso. Dejar de estar pensando en lo que está pasando afuera, sino que descubrir hacia adentro, empezar a ser conscientes de nosotros, de cómo están nuestros músculos, si están tensos, si están sueltos, cómo está nuestra respiración, en qué estamos pensando, y empezar a poner atención en eso, y empezar a corregirlo para tenerlo a nuestro favor. Claro que entonces, sí. Eso lo hacemos solamente como sintiendo, y dándonos cuenta, siendo conscientes de nosotros. Y ahí ya podemos empezar a agarrar nuestros primeros pasos para empezar a movernos a vivir la vida como queremos vivirla. Y hay otras cosas que pueden complementar, creo yo, por ejemplo... Cuando uno deja de tomarse tan en serio, sin faltarse el respeto, obviamente, ¿sí? Y hacerlo ridículo, de ninguna forma, ¿cachai? Sino que, pues no tomarse tan en serio, así como que si yo digo algo ahora y puta está fuera de contexto, ya lo dije, ¿cachai? O no sé, pues bueno, ¿qué puedo dar? Hay muchos ejemplos. Sí, pero lo que ya me lo ha dejado bien claro.
Por ejemplo. Sí, pues, de cierta forma eso. Sí, y se trata de estar actuando en consecuencia a quien eres, pues, en lo que sientes, por lo que tú partiste. Me da tanta risa. En los círculos eres como siempre el que rompe con toda la seriedad de las conversaciones. Como dijo el otro día, el Seba dijo, bueno, aquí el único que tiene licencia para esto es Cristian. Porque tiene la esencia de Loki ahí. Claudio Tajo. Pero eso también ayuda a que el ambiente, en que nosotros también no caigamos en lo tan tenso como de conversar de estos claro. temas. Claro. Si al fin y al cabo vamos a hablar de nuestro lado oscuro. Sí, y de hecho seguimos hablando, porque si uno hace una intervención así, tampoco es con la idea de sacarnos del tema y que se corte el hilo. Sino que como, ya como complemento, jajajaja, ja, 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 ya, pero ¿qué dijiste? Ya, sí, abogado. Corto. Eso. Bueno, se me fue el resto de la idea que te iba a decir, pero eso. No tomarse tan en serio. Eso que a mí el otro día también, perdón. Koji, también, ¿ya? Conversando con él antes que se fuera de viaje, también me dijo eso en una conversación y fue súper clave. Súper clave, bueno. No voy a entrar en detalle ahora, pero me hizo harto eco y estoy trabajándolo. Y al verlo de esa forma, que no se me ocurre ningún ejemplo más decente que el que di recién, de eso de reírse la verdad. Al empezar a hacerlo así, me saco una mochila increíble encima. Eso. Y eso, por consecuencia, nos va conectando con lo que nos hace sentir mejor. Porque claro. Ya estamos actuando para ello. Ya actuamos ¿sí? con ello. Nos empezamos a volver eso. El que no está condicionado por el programa. Ya saboteaste un programa en una situación y esos prejuicios de la situación ya no te controlan, ya no dirigen tu forma de actuar. Sí, es como el tema del escenario. Hay gente que tiene pánico al escenario. Hay gente súper talentosa en la música o en las tablas, son putas, son actores innatos, son súper histriónicos, pero llegan a un escenario y ¡co! Y ahí están actuando en base a ¿qué? A sus programaciones, ¿cachai? Y al estar pensando de lo que se van a decir, de lo que están mirando, que cómo me estoy viendo, cómo estoy escuchando, que buen día. No, por eso bueno, una vez me pasó con mi última, penúltima banda. Que estábamos en una tocata, de hecho, en uno de los cafés que te llevé una vez en el barrio Italia, en ese café. ¿Ya? Sí, sí. Estábamos tocando ahí. Y uno de los miembros estaba muy preocupado por la universidad. Porque estaba con hartas cosas. Entonces yo les pregunté primero, ¿quieren tocar tal día? Me dijeron, sí, vamos igual. Ok. Y cuando estaba en la mitad de la tocata, empecé a ver cómo se equivocaba. Y lo escuchaba equivocarse, oh. y lo escuchaba. Y ahí nomás cara de póker. Y seguí tocando como si no pasara nada. Oh, y igual, después difícil estar ahí tocando y con el otro equivocándose a cada rato. Igual, no, porque por lo menos que el que él era la guitarra como líder, pero la guitarra rítmica y el vocalista estaban ok. Entonces me quedé con ellos. Y el público masivo no se dio cuenta porque después igual me puse a preguntar. Y ninguno de ellos, o sea, no, algunos se dieron cuenta, pero fueron los músicos, no el público común. Claro. Entonces igual fue como, ya dentro de todo salvó, y después yo conversé con él, y entonces ahí me sale ahí el perfeccionista, y me decía, no, es que estaba muy concentrado en la universidad, entonces mientras estábamos tocando yo estaba preocupado de todo lo que tenía que hacer antes, después, lo que podría pasar, lo que no podría pasar. Entonces él nos estaba observando a sí mismo y no estaba haciéndose cargo de lo que tenía que hacer en ese momento. Estaba pensando en pasado, futuro. No estaba aquí y ahora. En ese momento. Y en el aquí no. Y ahora, justo en ese momento, dejó la embarrada precisamente por no estar ahí. Entonces al final tiró la embarrada para todos lados. Sí, y a todos nos ha pasado de alguna forma. ¿Alguna sí, totalmente. Sí. ¿Dónde fue? No. No. No, pero cuando... No. No, no me acuerdo. No, sí, no, te salió el super taldo. ¿Viste la película Toc Toc? No. Pues es una españolísima que sale un super taldo y es muy buena. Ah, ya. Yeah. Toc Toc. Recomendada. Toc Toc. Ya. Yeah. Y bueno, entonces
como que al final ese tipo de situaciones de los miedos y trabas, pánicos escénicos y bla, 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 los puedo enfrentar de mejor manera haciéndote consciente de cuáles son los miedos que están ahí. Uh-huh. ¿Y cómo puedo hacer eso? Autoobservándote. ¿O qué otras formas hay de autoobservarse? No sé, tarot, oráculos. Uh-huh. A nosotros, claro. A mí nos han servido harto esas herramientas, po. Porque sí. Porque ya nos empezamos a meter en la física cuántica, nos empezamos a meter en la espiritualidad y esoterismo. Pero en fin, entrando en ese espacio, el universo siempre nos está mostrando y despejando lo que somos nosotros. Lo que nosotros proyectamos, lo que nosotros estamos interpretando. Entonces muchas veces no entendemos lo que nos pasa, obvio. Y entonces estas herramientas como el tarot, oráculos o incluso un amigo, puede ser cualquier cosa en realidad, al nosotros abrirnos a que nos ayuda a entender lo que nos pasa, te la muestra así. A mí, ¿cuántas tiradas de tarot me han llegado la información que necesitaba entender en ese momento? Y fue como un ¡pah! ¡Chucha! Y también es como un ¡ah! En esto estaba perdido, en esto estaba enredado, estaba pensando en esta otra cosa, y ahora entiendo lo que me pasa con tal situación y esta otra. Y claro. ¡Wow! Ahí me está explotando la cabeza, pero hace rato ya, weón. Estos últimos meses han sido así, de todos los días. Pero, es porque yo quiero, o tú también, tu caso, que yo sé que tú también quieres, porque estás buscando esa respuesta, estás buscando como armando ese mapa mental, ¿cachai? O interior, no sé vos. Al final es como sentarla, claro. Exactamente, para entender para dónde voy, qué quiero hacer realmente. Que se hace para eso, no mentiste más. Exacto. Porque si no, ahí estás todo el rato haciendo cortocircuito. Haciendo cosas que, en el fondo, no quiero hacer, y lo sé, pero estoy condicionado por tal creencia, y al final dejo la embarrada. Sí, pues. Y hay gente que no puede ir en contra de eso, y muchos de ellos son artistas, ¿cachai? Artistas en todas las ramas del arte, ¿cachai? Que no pueden hacer nada más que no sea algo dentro del arte. ¿Pero cómo eso es un hobby? No, pero es que no es un hobby, bo. ¿O tú elegiste eso? No, es que yo no lo elegí. Yo no elegí y no dije, a ver, voy a ser médico, voy a ser abogado, o voy a ser músico, voy a ser actor, o voy a ser escultor, pintor. Hay gente que lo ha tomado decisiones así, sí, un hecho, pero hay otros que no, bo. Hay de los dos tipos, yo por lo menos me he dado cuenta. Yo soy más del tipo, del segundo tipo. De eso de que no es mental, no hay una elección mental. Tú vivirás con eso, tú eliges eso, es parte de tu esencia. Claro, si no es por una rama es por la otra, pero es parte de mi esencia. Entonces, cuántos años, en base a lo que se suponía que era correcto o socialmente aceptable, respetable, me expuse a situaciones, a trabajos así, pero donde yo lo pasaba horrible. O sea, yo estaba al borde del colapso, o de hecho colapsé un par de veces. Entonces, por eso entiendo también la amargura en la mirada de muchas personas, que hacen lo que no les gusta, y como decía el Coco Legrand, y lo más triste y patético, se acuestan con la vieja que no les calienta. No aguanté, pero es verdad, ¿no? ¿Cachai? No sé, sí, no, como terapeuta me ha tocado escuchar unos casos de pareja y al final digo, chuta, en realidad, como que en realidad muchas veces la pareja en verdad viene a mostrarnos nuestros peores demonios. Claro, porque también ahí entramos en otro tema, ¿por qué elige a tu pareja? ¿En base a qué uno elige a su hombre o a su mujer o a su... a quien sea, como sea, ya no se ofenda a nadie hoy en día. Da lo mismo, ¿cachai? ¿Cómo uno elige a su pareja? ¿En base a qué? ¿A lo físico? ¿A lo netamente, no sé, o intelectual? ¿O otras cosas? ¿En base a qué? Y muchas veces yo he visto cómo se destruyen la vida hombres o mujeres por igual, eligiendo tal vez por las razones equivocadas a la otra persona. Claro, exactamente, porque no somos conscientes de nosotros mismos. Y bueno, también lo amoroso, me ha tocado que me han gustado personas por llenar un vacío.
no porque realmente haya conectado con la persona. Entonces, eso al final, claro, me muestra el dolor de la situación, como si esa herida de abandono que muchos tenemos. Sí. Y por el otro lado, también al entenderlo y comprenderlo, que es un área de abandono, ya no me obligo o busco acercarme más a esa persona. Porque ya me hice consciente de mi dolor, de cuál es la verdadera situación que estoy lidiando ahí. Y quizás claro. Si yo no hubiera querido escuchar eso, y esfuerzo, o me meto, y me lanzo, al final tendría una relación del terror. Exacto. ¿Y para qué? Tú, y hay mucho miedo también a la soledad también. También, sí. Sí, porque también la soledad ha sido estigmatizada como algo negativo muchas veces. Sí, po. Y si estáis solos, es que por algo será, vos, Pablo, que tú pasáis solo, po. Porque nadie te debe querer, porque tú debes tener un problema. Pues, claro. ¿Por qué tiene que ser por eso? ¿No puede ser por elección propia? No puede ser por... Y además, si sigues así, te vas a quedar solo. Bueno, ok. A lo mejor estáis bien solo o sola. ¿Quién no puede estar solo? No puede estar consigo mismo. Ahora puedes decir sole. También puede ser sole. Sole, claro, estáis sole. Para no, por si acaso. Sí, también. Sí, está bien, inclusivo. Y... Es lo que decía, te lo decía por lo que tú hablabas, de que al final, por no estar solo, muchas veces uno llega y toma una decisión muchas veces apresurada o en base a una idealización o no sé, o el tema físico. Idealización, me acuerdo cuando era muy chico y no sé, pues me gustaba una chica y me la imaginaba en cada situación. Y el golpe de realidad después al final, era nadie. Claro, me pasó años. Le llegaba la cachetada al ego así, pero ¡pa, pa, pa! Y después el ego quedaba botado en el suelo, bueno, y con un diente menos. Más encima. Bueno, dos dientes menos. Pero bueno, ahí habría que ver el cuerpo astral del... Claro, veamos cómo quedó. Eso, más ratito le voy a preguntar. ¿Ah? Que si justo cuando hablaste se cortó. Ah, no, que lo importante al final creo que es aprender de esas cosas, ¿no? No quedarse pegado. Y para claro, eso hay que autoobservarse. Exactamente. Autoobservación, autoconocimiento. Y bueno, entre todas estas herramientas, podemos hablar un poco de las herramientas que existen para la autoobservación y el autoconocimiento. Claro, por dale. Ejemplo, está la famosa carta astral, que hoy en día mucha gente la lee y con valores... que van desde lo económico hasta si le quieres pagar a alguien que tiene mucha experiencia. Pero sea cual sea el valor que uno pague, el mensaje del universo te lo está mandando. Y la carta astral habla mucho, o sea, según lo que ha sido mi experiencia como cliente, es que nos muestra cuál es la tendencia, tanto de la parte lumínica como de la parte oscura que nosotros encarnamos en este planeta. Entonces... nos muestra el área en las que nos podemos desarrollar, el área en las que estamos más débiles, dónde están, no, por ejemplo, de dónde viene la economía, qué temas venimos a trabajar en la parte amorosa, cómo va a estar en la parte salud, en qué áreas nos podemos desarrollar como persona. Es una herramienta súper potente y es una tremenda orientación para poder tomar las riendas de nuestras vidas. Pero si nosotros vivimos encerrados en las ideas, puede que nos leamos la carta astral y va a decir, ah, esta hueá es mentira, si yo he hecho todo esto, 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 otro, pero al final es puro rollo mental. Y sabes que algo de esa carta es verdad, pero no lo voy a aceptar. Y ahí ya no hay nada que hacer. Otra herramienta potente puede ser la numerología, que también me hizo una vez una lectura y también me dijo muy, bueno, ahí me sirvió harto de orientación, que algo parecido a la carta astral, pero con los números. Bueno, que la carta astral no expliqué de qué se trataba, pero la carta astral, como su nombre dice, astral, habla de nuestro propósito en esta vida, por decirlo así, de la energía que acarreamos en esta vida en base a las casas del zodiaco, en base a los planetas. ¿Qué más era? ¿Te acordáis? Planetas, las casas, casa no sé cuánto, era casa 1, 2, que son, ahí ya no... Ah, no, el otro nombre era algo como los nodos. Los nodos, sí, es como igual, es un... Para quien quiera estudiar astrología, es un... Es un curso bien largo. Sí. Hay estos cursos que duran hasta 2 años y después siempre terminas formándote. Y bueno, entonces en eso se hace la carta astral. Después existe la numerología, que es algo muy similar, que también nos habla de nuestro como sentido de la vida o qué venimos a hacer, pero desde los números. Y viene desde pescar nuestro nombre,
nuestra fecha de nacimiento, y en base a eso se arma como un mapa del árbol de la vida, y nos dice los números que rigen nuestra vida, y cada número tiene un significado, y cada posición del árbol tiene algo. Y lo otro, que a mí también me ha servido mucho, son los oráculos y el tarot. Estas cartas, porque en estas cartas de tarot u oráculos, hay tiradas que nos hablan de nuestro propósito en las vidas, los temas que tenemos que trabajar, los temas en los que somos buenos, los temas en los que podemos desarrollar, lo que podemos aprender, dónde están nuestros mayores conflictos, que a mí por lo menos me han tirado los palos y me han llegado bastante claro. Quizás porque estoy con el corazón abierto, no sé. Yo creo. Y de ahí ya hay, no sé, otra herramienta más. ¿Tú conoces otra? ¿Para autoconocerse? Uh-huh. La música. Todo el rato. Depende cómo te enfoques. Sí, por ejemplo, al momento el tema de la improvisación para mí es clave. Uh-huh. Por eso me gusta tanto explorarla, sin tener una formación académica, digamos, alguna academia o haber estudiado en la escuela, sino que es como ir buscándote, pero a través del instrumento y cómo le das dirección a las sensaciones y emociones que está experimentando sobre una música, por ejemplo, instrumental. ¿Cómo logras darle dirección a eso? Y si se te satisfacen o no, ¿dónde te llevan? Al momento de frasear en tu instrumento, ya sea con notas musicales o con figuras rítmicas, las percusiones. Pero te vas conociendo, vas viendo... ¿cuál es tu tendencia natural, tus impulsos que te llevan siempre a tal tipo de escala, a tal tipo de armonía, a tales ritmos? ¿Y cuáles son los que casi nunca abordas, ya sea porque lo ignoras, porque no lo has estudiado, o simplemente no te resuenan? Entonces muchas veces uno cuando quiere componer, por lo menos me ha pasado mucho, de que no, pero es que estoy componiendo esto, pero es que es como que le ponís mucha mente y decís, no, yo debería componer algo en tal tono, después irme de este tono a este otro tono, y después que cambio para allá. Y resulta que a lo mejor la música del bajo tiene que estar pegado todo el estribillo y en el coro recién cambiar el bajo, y antes estáis tirando tríadas de bajo y estáis ocupando modos, por ejemplo. Es un lenguaje más técnico que un músico. Pero me refiero a que puede ser una música que aparentemente es estática, cuento que no tiene muchos cambios, pero a lo mejor esa es la música que a ti te suena y que te hace vibrar. Entonces, cuando vas experimentando todo este tipo de cosas, es un viaje interno. O sea, si lo haces por hacerlo y no estáis conectados, obvio que da lo mismo, no vais a llegar a este tipo de análisis, ¿cachai? Pero en mi caso siempre he tratado de estar conectado en el fondo con mi interior para ir descubriendo qué es lo que hay ahí y cuál es. Te digo yo, son las cosas innatas, para dónde me lleva de forma natural y cuáles son las cosas que estoy forzando, por ejemplo. Buenísimo. Entonces, a medida que he ido soltando eso también, he sentido que me he ido aclarando internamente. Y me he ido liberando de los propios prejuicios que yo tenía musicales. Cacho. Y eso me permite ser más empático también a nivel artístico, ¿cachai? Ahora puedo mirar, escuchar a otros músicos y pues, que antes hubiese dicho, ay, pero la música que hace o cómo toca, pero pues, lo empecé a entender y a sentir diferente y es como el camino para mí, estar sin tener prejuicios frente a nada, y menos frente a ti mismo, a tu forma de sentir la música. El otro tema de terapia puede ser incluso el subirte a un escenario. Mucha gente que yo tocando conozco gente de público, que sé yo, hoy ahí me encantaría poder cantar, pero no me atrevo. Pero, pucha, atrévete. Ándate a una sala de ensayo y propóntelo como un trabajo personal, no tienes que ir con nadie, pero enfréntate a un micrófono, vive la experiencia. Algún día, a lo mejor trabajando eso, va a llegar y va a haber un karaoke y va a estar con amigos y te van a decir, ah, ya cántate una vez, y van a pensar que no vaya a ir y te vaya a subir solo. Y además vaya a cantar afinado o desafinado, pero te dan lo mismo. Te subiste al escenario y venciste. Es como eso, ir matando tus propios miedos también. Sí, una vez me tocó que andaba yo como cliente en un Uber y el conductor me empezó a comentar de que él era músico y yo andaba con mi bajo. Entonces nos pusimos a conversar del tema
Y él nos decía que se le, que no sé si estaba arrepentido, pero sí dijo que a él le gustaba mucho la música y que por miedo no se atrevió a seguir el camino. Y ahí se le notaba que no estaba, claro, ni cerca de sentir lo que es el goce. Sí, pues, que Porque el tema es que empiezan a ver, a hacer cortocircuito a las personas. Empezamos a hacer cortocircuitos cuando no somos consecuentes con lo que vibramos, con lo que realmente deseamos y sentimos. ¿Para dónde va naturalmente nuestra esencia? ¿Para dónde nos lleva? Empieza después, o sea, tarde o temprano, ya 10, 20, 30 años después, no tenía idea qué tremenda cagada tenía en la cabeza y en tu corazón. ¿Por qué? Drama, ¿por qué tanta cosa? Porque se empieza a mezclar todo, ¿cachai? Como tú no trabajas eso, tú no te autoconoces, no te tomas un momento, porque no, que no tengo tiempo, no me puedo sentar a pensar 5 minutos al día en cómo, qué me está pasando adentro. Ni siquiera cuando vaya a sentarte al baño podía hacer eso. Es que voy una Estáis sentado en el baño esperando apurarte porque tenéis que hacer esto, y después tenéis que hacer esto otro, y después hacer esto claro, otro. Hiciste todas esas eso. cuestiones, y como te da tanto miedo vivir en el momento, o mirarte, o reconocerte, te ponía a pensar en otra cosa. Claro. Entonces, ese es el Es problema. Después se cuático. forma una madeja así tan difícil de saber de dónde viene tal y todo el problema. Y yo por lo menos he visto que la mayoría de las veces es por frustración. Frustración de que te genera no seguir un estilo de vida en consecuencia a lo que eres, ¿cachai? A quién eres. Sin prejuicios, sin nada, sin mente. Sin mente. No sé si andar como loco. Ay, como va, y me llama, ya, me llama, ya, me llama, ya. No, pues, pero tú, se entiende. O sea, el Sebastián delante publicó, de hecho, algo, publicó ahí un pensamiento que tenía que ver con eso mismo. Que al final las cosas empiezan a darse mejor cuando tú actúas en consecuencia a quién eres, a lo que estás sintiendo, que somos, a eso, que somos más, los seres humanos somos más emocionales que racionales. Algo así hablaba. Pero ojo, porque las emociones vienen condicionadas a veces por programas, muchas veces. Ah, sí, pues, Ojo todo el ahí. rato. Sí, pues. Sí. Por Sí, eso es que esto es como como... que están las tres capas. Está como la mente lógica racional, que es la cabeza. Después está la mente subconsciente, que es como ya el cuerpo, las emociones. Y ahí podríamos decirles que pasamos, según mi experiencia, según mi autoobservación, pasamos al alma. Que el alma es la esencia misma. Es la esencia que Claro. si nos identificamos con ella, podemos ser observadores de nuestra mente y observadores de nuestras emociones. Y ahí es cuando es más fácil trascenderla. Entonces son como momentos. Si conectamos con el alma para autoobservarnos, por resolver eso y ¡puf! Empezar a descubrir dónde está esa programación limitante que le decimos. Claro, porque ahí recién vamos sabiendo dónde buscar, po. Claro. Porque dentro de toda esta madeja que nunca, de algo que tú nunca entendiste, nunca te diste el tiempo de entender quizá un poco de ti mismo, le dais para adelante nomás, en base aquí a lo que te, al entorno. Primero estudié en el colegio, después salí de la universidad, de estudiar una carrera en la que le guste, ojalá a todo el mundo que te la respeten, principalmente tus papás, sobre todo si te la están pagando ellos, y etcétera, etcétera. Después ir a trabajar, una weá que sea socialmente aceptable, porque ay, que te respeten por eso, y no, nada. Y una cosa te lleva a la otra, a la otra, a la otra. Y para lograr cada una de esas cosas pasan años, y hay mucho esfuerzo, y hay mucho sacrificio muchas veces, Yo generalmente. fui, el sacrificio se valora, el sacrificio, el que sufrió por lograr algo, es lo que Claro. más se valora. Y después llegué a esta vieja y decir, no disfruté ni una weá, pero logré todo lo que hice y no disfruté ni una weá. Y al final, ¿qué fue la vida? Un constante. Y quizás cuántos divorcios, weón, y cuántos dramas con tus hijos repartidos por aquí y por allá, no los podéis ver siempre, tenéis que sufrir eso, tenéis que andar pagando pensiones alimenticias, weón. Puta, monto manteniendo dos, tres casas, weón. Qué loco. Bueno, cada uno construyendo sus propios infiernos, bueno, ¿cachai? Entonces estamos a un paso de la locura todo el tiempo, bueno, como una sociedad, estamos una sociedad loca por lo mismo. Y por eso lo que tú estás proponiendo hablar para mí es clave. Es clave, porque por ahí parte recién a sanarse, a sanarnos como humanidad, como sociedad también. Exactamente. Mira, ahí de hecho puso un comentario Juan Carlos Chandía, no sé si es pariente tuyo. Sí, no, pero él estaba allá en el cerro, ¿te acuerdas que él hacía tributo a Kiss antes?
Sí, ahí encima. Ah, buena. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Hola. Dice, en el subconsciente no reconoce él. Chuta, se me cortó. El no. Ah, de ahí tener la certeza de alimentar nuestra fuerza y configuración de sueños. Así se abrirán puertas. Sí, eso, claro. Cuando claro. Uno dice, no quiero pensar en un elefante rojo, no quiero, o rosado, no quiero pensar. No, ya y no te ponía pensando. O lo otro más claro del no es cuando dicen, no sé, yo creo que tú lo sabes como terapeuta, no sé, nunca te repitas, no estoy enfermo o no me quiero enfermar. Claro. Sino que mejor decir, estoy gozo sano. De salud. Oh, tengo una buena salud, soy sano, nunca me resfrío. Sí, ¡ay, qué buena! Nunca me resfrío, así, ¿cachai? Mirarte al espejo así, ¡ay, qué bacán! Nunca me enfermo, güey. Por ejemplo, un ejercicio que estoy practicando ahora mucho es cuando empiezo con los pensamientos negativos, porque yo todavía no domino la técnica para que andamos con cosas, no digamos que somos gurú, me viene la imagen y es como, ah, chucha, ya estoy pensando, wea. Y pesco la misma frase, la pesco y en mi mente le hago un touch, como la tacho, como la elimino. ¿Cachai? Y eso se siente como, me hace algún tipo de clic en la mente. Claro. Entonces, como lo que habla el mismo Robert Martínez, que son como técnicas que él usa y que otras cosas, gente que sabe del tema también usa, que es de visualizarlo más. Son sanaciones con visualizaciones, como que te desprogramáis con esas visualizaciones en el momento. Siempre y cuando lo hagáis desde el corazón, porque sí, si solamente pensándolo no corregís nada. Claro. Pero cuando lo sentí acá, cuando te identificáis, es como, ah, chucha, ya, es esto, ya, démosle, ya no sé, si me pica una araña, me van a tratar mal porque cuando chico me picó una araña y todos me retaron porque me picó en un evento y dije la cagada en el evento. Entonces, cuando logré serte consciente de eso, pa, puede ser ese corte, ese flash, y quizás tú reemplazarlo y conversando contigo mismo o misma, puedes hacer ese switch y decir ya, ok, entonces no, pues esto no más, ahora quiero este programa, ahora quiero esto, prefiero esta creencia que por lo menos es expansiva. Está bueno, eso es como empezar a elegir qué es lo que querí, qué programa querí meterte dentro, como en Matrix 1 más. Así como, ay no, claro, aprender a pilotar eso, claro. Eso, ¿verdad? Sí. Oh. Claro, el programa bueno. Así como, déjame cargarme un programa de piloto de helicóptero. Esa es la Trinity, le dice a Ana. ¿Verdad? Sí, pues. Sí, ya lo tú, ¿cachai? Rodrigo Romo, creo que te mandé un video de él. Me suena, pero no me acuerdo ahora. Oye, a propósito de la Carlita, ¿ah? Por eso aparece la Carlita. ¡Hola, buena Carlita! ¿Cómo estáis, Carloca? Una amiga de nosotros. Sí. Del fútbol de otro. Eso, ahí explícales tú qué haces. Sí, luego corto, vayan a verla. Está en el Herbarium, un lugar precioso, ahí en La Reina, en Avenida Arrieta, Arribita. Peñalolén. Sí, ¿es Peñalolén o La Reina? La sí, Reina, Peñalolén. Ahí me ha dicho Peñalolén. La Carla que es la reina. No, es Peñalolén. A ver, chiquillo. Ah, no, dice, besitos. Bueno, hay Carla que deje en los comentarios, por favor, si es Peñalolén o La Reina. Ya, retomemos. El tema de Marcelo Romo, ¿qué pasó con él? ¿Dónde? ¿Perdón? Marcelo. Ah, ya, él explica que usted, él es una persona que está muy conectada con lo que está pasando en este mundo y lo que está pasando afuera. Él se desdobla con facilidad, se va al plano astral con conscientemente casi cuando quiere, él ve con los ojos lo que está pasando en los otros planos, y él explica de que nosotros, muchos de nosotros, tenemos nuestro cuerpo en una nave arriba. Ah, interesante. Y que en la medida que vamos elevando nuestra vibración, que eso sería eliminando nuestras creencias limitantes, cosa que estemos más conectados con el amor, podemos llegar a un punto en que nuestra vibración, o sea, nuestra frecuencia energética, nos va a permitir como despertar en ese cuerpo, nuestro cuerpo real, y desconectarnos de la Matrix. Pero interesante. Nosotros mismos como humanos tenemos también la capacidad de hackear esta Matrix. ¿Cuál es el problema? Ah, no. ¿Por qué podemos, primero que todo? Porque nosotros podemos decidir cómo empezar a enfocar nuestros pensamientos y nuestra intención. Entonces, a nosotros, al ser cada vez menos reactivos y autoobservarnos más, tenemos la capacidad de empezar a intencionar con claridad hacia qué tipo de vida queremos vivir y así intencionar nuestra existencia acá.
Y eso obviamente que empieza a romper los paradigmas de la Matrix, porque al final la Matrix se mantiene porque la mayoría de las, o la masa, o el consciente colectivo, e incluso yo igual tengo la sensación de que existen las no personas, que son cuerpos con un programa así tipo agente. Les dicen portales, ¿no? Algo así. Algo portales así. Portales orgánicos, algunas personas. Y que se dedican como a mantener la Matrix funcionando, o sea, al final es todo un sistema. Entonces, claro. Entre más personas logren empezar la autoobservación, empezar a redefinir cómo quieren abordar la vida, cómo quieren abordar las situaciones, cómo quieren seguir creando sus vidas avanzando, empezamos a romper el sistema, po. Se empieza a romper la, más que el sistema de la Matrix. Este como, claro, que está como ideas colectivas, que le dicen también el concepto de mente colmena, que son como las creencias más comunes de lo colectivo. Y ahí nos metimos en el tema de los egregores. ¿Te acuerdas que hablábamos el otro día también de eso? Los egregores reptilianos y bla, sí. Bla, bla. O el egregor, que es como una idea que toma como vida, cobra vida a nivel energético. Yo, veámoslo así, no necesariamente como un monstruo que está, sino que sí, claro, es un monstruo pero energético. Claro. Los egregores sociales, los egregores de un país y los egregores de otro, de una cultura y de otra, son egregores. De los equipos de fútbol. Como por ejemplo, que todos estamos de acuerdo de que un tenedor se ocupa para pinchar la comida y comértela, es un egregor. ¿Tú crees? También puede ser, porque es una creencia. Claro. Bueno. Pásale un tenedor a un niñito de, no sé, 4 años, 3 años, que no esté condicionado ni programado. Lo va a doler. Capaz, y le dar mucho más uso del que nosotros le damos comúnmente, po. O nosotros podemos hacer ya más consciente el ejercicio de decir, ya, ¿para qué más podríamos usar el tenedor aparte de comer? ¿Para pinchar globos, por ejemplo? Claro, para rascar la tierra, espalda. También. Sí. Buena idea. ¿Cachai? Entonces, como que igual en realidad en nuestra... Un egregor importante quizás ahora puede ser también el teléfono. ¿Por estar qué? Estar pegado todo el día al teléfono. La dependencia al teléfono es el egregor. Si no, el teléfono, voy a perder no sé cuántas cosas, me voy a perder esto, voy a perder esto otro, me voy a perder esto otro. Entonces no puedo soltar el teléfono. Hoy día me dio risa que salía a pasear a mi perro un rato al patio del condominio donde vivo. ¿Ya? Y había gente en la piscina. Varios vecinos. Y estaban todos tomando sol, pero pegados al teléfono. En realidad no estaban tomando sol. Claro. Es como esa urgencia que es el egregor, la urgencia de tener que ver lo que está pasando en el teléfono. O como en un carrete y están todos los locos hablando con los que no llegaron al carrete. ¿Cachai? Si es que antiguamente quizá el mundo tenía más creencias limitantes y era más oscuro, pero creo que quizá evolucionaban un poquito más rápido porque no tenían tantas cosas como ahora. Si tú llegas a caerte solo y no tenías teléfono, fuiste. Tenías que estar ahí nomás. Claro. Si tú decidiste salir a comer solo, fuiste. Tenías que vivir la vida como está y tal cual. Pero ahora veo a la gente en las plazas, en el teléfono, en el metro, todo el rato así pegado al teléfono, como que si no hay teléfono, es como que se pierde un ser vivo, no sé. No, y ahora viene lo del metaverso, bueno, o sea, olvídate. ¿Qué es eso? Y acá chequeé WhatsApp, Facebook ahora es como metaverso, no se entendía. Claro, es que ya, de hecho, ya empezó. O sea, ya existe el metaverso y tú te metes ahí. Lo que pasa es que uno va a poder vivir dentro de ese metaverso. Literalmente, vivir ahí, comprar cosas, se maneja todo, se compran cosas, se compran casas, departamentos, autos, cosas, todo. Viajes. Se puede hacer de todo lo que se hace en esta tridimensionalidad aparente. Se pueden hacer ahí todas las cosas, o sea, ahora hay que averiguar incluso cómo uno va a poder prosperar dentro de ese metaverso, porque ese metaverso va a ofrecer cosas que esta vida que vivimos, normal, entre comillas, o como que real, entre comillas, ya no te va a entregar, ¿cachai? Entonces, como escuchaba por ahí el otro día, eso va a ser, bueno, la negativa tiene, que te ofrece la oportunidad de ir a otro lugar, ¿cachai?
un supuesto universo paralelo, como lo llames, ¿cachai? Cibernético, y cada vez va a ser más difícil que la gente conecte con su interior, porque va a Claro. preferir tomar el camino fácil de ir ahí, a ese lugar. Exacto. Y si no le resultan esas cosas, vivir quejándose de que las cosas no resultan o que las cosas aquí, echándole la culpa a lo que pasa afuera de esos problemas de su vida. Más que Entonces, ojo con responsabilizarse de eso. lo que siente. Oh, Sí, claro. no digo esto, qué mal, así como al tiro decir todo negativo. No, pero ojo, ¿sí? Partimos con los computadores, los celulares y después metaverso y después qué, puma. Entonces, hay que tener, estar con los ojitos abiertos. Eso, atento. Oh. Sí, hoy en día ya es un tema de, bueno, es que en realidad la tendencia de la mente es a querer evadirse. La tendencia de la mente Sí, es estar fuera de la vida, no vivir, aferrarse a sus creencias para no vivir. Pues al final lo que nos da realmente miedo es sentirnos vivos. Que eso es cuando estamos en ese momento como de vacío, en que no sabemos lo que va a pasar, en que no sabemos si nuestras acciones van a repercutir en algo, en que no tenemos una idea de lo que tenemos que hacer. Eso, y aunque no lo, aunque pueda sonar raro, esos son los momentos en que llegan las grandes ideas. Claro. Probablemente el tipo que inventó el metaverso estaba en un momento así cuando se le ocurrió esa idea. ¿Quién sabe? Irónico. Sí, po. Como que Hay ahí que salir salen las de... mejores canciones también. Claro, vos. Exactamente. ¿Y por qué? Porque estoy más conectado con lo que estás sintiendo, ¿será o no? Exactamente. Porque tú tienes cierto conocimiento de ti mismo o ti misma, te conoces, entonces ya sabes qué es lo que te gusta hacer, lo que vibras y cuándo quieres hacerlo, porque a veces te puede tocar guitarra porque sabes, no quieres tocar guitarra todos los días, ¿cachai? O 24 horas. Quizás Claro. tocáis, no sé, vos 3 horas en la noche y en ese momento te baja toda la creatividad y sacáis tu mejor nivel, ¿cachai? Sacáis tu mejor, componís las mejores ideas, bajáis la melodía a su Child of Mine, no sé. Pero para eso tenéis que estar en un momento de claridad plena contigo mismo, sabes que estáis muy alineado con lo que tú sientes, con lo que haces. Esas dos tienen que estar ahí, ¡puf! Clarísimo. Y eso es Exacto. parte de, eso lo podemos ir descubriendo en la medida que nos autoobservamos. Y esa es la pega. Sí, pues. Derriba el yo, derriba el yo. Oye, ¿cómo estamos la hora? Porque después te lo quieres subir, me imagino. ¿Cuánto llevamos? Llevamos 1 hora y la verdad es que no sé cómo se graban estas cuestiones. Ya. No, es que después para compartirlo creo que es hasta 1 hora nomás. Eso tengo entendido yo. Ah, ya, pues entonces dejémoslo hasta acá y la próxima semana seguimos. Sí, pero no he O malado no se me mal. ocurre. Ahí estoy el ritmo. ¿Ah? Estuvimos agarrando el ritmo, parece. Sí, vamos bien. Ya, pues entonces, ¿tú sabes cómo puedo rescatar esto, no? Ahí te da la opción si lo quieres compartir. Pero tenés que Ah, colocar, buenísimo. sí. Antes de Y cuando le pongas aquí arriba, la cruz, ¿ya? te debería dar una opción. Te debería dar una opción. ¿Ya? Y busca donde diga compartir, porque si no lo vaya a perder, pues. Yo también A quiero ver. subirlo. Are you sure you want to end your live video and now? Pero no me aparece nada más que eso. Y después te va a salir compartir. Ah, ya. Ya, pues. Entonces me la juego y te aviso. Sí. Ya, pues Buena muchas gracias fortuna. a todos, a los que estuvieron, las que estuvieron presentes y bendiciones. Chao, Y gracias por su Carlita. compañía. Chao, Juan Carlos Carlita. y a Chao, Juan todos los que Carlos. Muchas estuvieron. gracias. Compadre, un Chao, chao. abrazo. Ahí seguimos. Dale. Ya, tú corta ahí. Sí. Chao.